alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de León, que por un compromiso de última hora no puede estar hoy con nosotros, como hubiera sido su deseo. Es un auténtico placer compartir esta mesa y esta inauguración con quienes me acompañan. A mi derecha, con la ilustrísima señora doctora doña Pilar Garcés, que es la directora general de Universidades y de Investigación de la Junta de Castilla y León. A mi izquierda está la doctora doña Isabel Velázquez, vicepresidenta de la SELAC, como todos ustedes saben. A su izquierda, a su vez, está don Francisco García Paramio, gerente de la Fundación Monteleón, una de las instituciones más queridas y más admiradas en la ciudad, en la provincia y en el territorio de la comunidad autónoma. Y en el otro extremo, a la derecha de mi derecha, se encuentra la doctora doña Asunción Sánchez Manzano de la Universidad de León y que ha sido un poco el motor que nos ha traído a todos hasta aquí, y ella es la culpable, como diría Jorge, de que estemos ahora todos aquí reunidos. Los que se han sentado en los asientos de los concejales, bienvenidos. Ustedes son de Podemos y ustedes son de Ciudadanos. Me he dado cuenta que han dejado libre el Partido Socialista y el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, a los aquí presentes y hasta los 178 que me comentaba antes la organizadora de este octavo congreso, pues darles la bienvenida a una ciudad que, donde mejor que aquí, se puede hablar del legado de Roma. El legado de Roma con mayúsculas, porque como todos ustedes saben, la ciudad de León fue fundada a consecuencia de las guerras astur-cántabras del 29 a 19 a.C. y la legión Sexta Victrix fue nuestra madre nutricia, una legión que en el año 70 es enviada a Germania, como saben todos, y que tuvo como general a Galba, el famoso Galba, que decidió alzarse en armas, fundar una nueva legión, la séptima Gémina, y de ahí directamente encaminarse a Roma, no sé si llamarlo itinerimus, pero desde luego de forma efectiva lo suficiente para poner fin a un emperador absolutamente deleznable de los varios que hay en nuestra querida historia de Roma. A partir de ahí, la historia de la ciudad es la historia de un campamento militar. Un campamento militar del que podemos hablar de muchas aportaciones, algunas de última hora, otras no tan recientes, algunos temas candentes, y su presencia aquí no puede ser más que bienvenida, por muchas razones. Como todos ustedes saben, tenemos en el entorno de León el Vicus ad Legionem Septima Gemina, donde sabemos que, por lo que ha ido apareciendo, estuvo la primera cánaba, más bien Vicus, como saben que en investigación ahora mismo campamental europea ya se prefiere este término al de cánaba, que se ha dado más por desechado. Tenemos el Vicus, que fue durante ni más ni menos que 3 siglos el lugar de residencia, a día de hoy sabemos por excavaciones de médicos, algunos de ellos incluso especializados en ginecología, porque apareció una lucerna con motivos ginecológicos y que ha sido estudiada, entre otros, por un querido amigo, que es el profesor Ángel Murillo Cerdán, sin duda alguna el mayor referente en la historia de las legiones romanas a nivel del ejército romano, a nivel tanto nacional como internacional en este momento. Después, invitarles a que aprovechen estos días que están, que son pocos, y nos hagan una visita tanto al Centro de Interpretación de León Romano, que tenemos en la casona de Porta Castillo, donde podrán ver un poco la historia de las excavaciones de este campamento, que duró hasta el propio final del Imperio y que, como saben, aparece referenciado tanto en la Notitia Dignitatum como en otras fuentes, y que por las excavaciones podemos hablar de su continuidad hasta el filo del siglo V. Una historia, la de León, fundamentalmente romana, su nacimiento de 4 siglos. Una historia, la de León, muy vinculada a ese pasado militar y campamental que nos dejó esas magníficas murallas tetrárquicas que ustedes pueden admirar y que esconden en su factura murallas precedentes tanto de la séptima como de la sexta incluso. Todo eso en la casona de Porta Castillo lo pueden admirar y lo pueden contemplar. Realmente hay zonas excavadas que son visitables, como criptas arqueológicas, y tienen en concreto 2 que yo les animo a que hagan un hueco en su apretada agenda para verlas. La primera es la de Puerta Obispo, donde podrán ver la puerta principal y sinistra, y allí podrán admirar la evolución de una puerta romana que tiene 2 huecos, decididamente uno en torno al siglo IV, y finalmente se transforma en la gran puerta monumental medieval que, desafortunadamente, estamos en España y esto no hay que olvidarlo, fue hecha a pedazos allá por principios del siglo XX. En cualquier caso, también tenemos otra segunda cripta arqueológica que está dividida en 2 partes y correspondería con el anfiteatro romano. Se encuentra en la calle Cascalerías y también pueden acceder a ella para visitarla sin ningún problema. Si cogiéramos el mapa de León y lo trasladásemos en una especie de juego un poco de Matrix,
una especie de campo de nadie, pero que me permitiera jugar aquí con ustedes, y cogiéramos el plan de la ciudad de Eboraricum, es decir, de York, verán ustedes que las plantas campamentales de la una a la otra pueden solaparse a la perfección, casi casi milimétrica, hasta el extremo de que el circo está colocado exactamente igual que el circo de York y las estructuras están mimetizadas al 100%. La razón es evidente, la sexta vitris une mucho más que separa y es la madre nutricia de las dos grandes ciudades. Como, ¿qué les voy a decir? Como estoy absolutamente encantada como historiadora de tenerlos aquí y como persona que ha participado en muchos proyectos de investigación sobre el mundo romano y la transición al mundo medieval, más todavía, no quiero privarles de la palabra a mis compañeros de mesa, porque esa bienvenida a conocer nuestra ciudad y ese auténtico placer de tenerles aquí es extensivo a estar acompañado por quienes, como decía al principio, y con ello termino, me flanquean. Instituciones como la Junta de Castilla y León, que permanentemente apoya la investigación, que permanentemente están al pie del cañón, casi deberíamos decir de la artillería romana, ya que estamos en términos más romanos, y también instituciones como la Sociedad de Estudios Latinos, que sirven, nosotros tenemos la de Estudios Medievales, que sea su equivalente, que sirven como acicate permanente de todo este tipo de actividades que son tan necesarias porque el gran pilar de la sociedad, sin duda alguna, es la educación y el segundo es la investigación. Y eso es algo por lo que debemos luchar todos juntos. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, directora general, y gracias, Asunción, por permitirnos estar aquí todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y yo únicamente tengo que decir que me siento muy contenta y además muy honrada de poder estar aquí porque también mi base es humanista y también soy filóloga, lo que pasa es que de filologías modernas, pero por supuesto el tronco común será siempre pues, nuestro querido latín, con lo cual pues, también me siento muy unida a todos los investigadores y a todas las profesores y becarios, estudiantes que conforman precisamente esta Sociedad de Estudios Latinos. Es importante el que se produzca este octavo congreso, eso quiere decir que la actividad continúa y que en contra de lo que muchos otros piensan, las humanidades son realmente muy importantes. Estoy un poco aquí desde la Junta de Castilla y León para reivindicar el papel de las humanidades, el papel del latín en nuestros estudios, no únicamente en los estudios universitarios, sino también desde los estudios de la enseñanza secundaria y si pudiera ser de la primaria, ¿por qué no? ¿Por qué lo decimos así? Porque la base fundamental de los que nos dedicamos fundamentalmente a las lenguas, lo que pueden llamarse las lenguas modernas, es el latín. Y eso está constatado, que cuando las personas tienen un conocimiento del latín, aprenden mucho mejor cualquier otro tipo de lengua, por lo menos de origen indoeuropeo, de origen románico. Incluso también del inglés. Yo me he dedicado muchos años al inglés y la mayoría de los manuscritos que tenemos, por ejemplo, del inglés medieval, del inglés antiguo, su fase fundamental es el latín. ¿Y qué decir ahora de la sociedad contemporánea que tenemos cuando he asistido a bastantes encuentros entre universidades en los cuales están poniendo en marcha proyectos para atraer talento? ¿Y cuál es nuestra sorpresa, no la mía, pero quizás sí la del resto de la sociedad, cuando el nombre de estos proyectos es latín? Por ejemplo, Intertalentum, es decir, para poder atraer a las personas realmente que han tenido que marcharse fuera, desgraciadamente, porque quizás en nuestro país pues, no han tenido la suficiente oportunidad para poder seguir adelante y ahora sería importante volver a traerlos. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar realmente que el latín no es inútil, que las humanidades no son inútiles, son útiles. Y son útiles porque sin ellas realmente nosotros lo que estamos es desprendiéndonos de nuestra dignitas humani, hominis. Y eso no lo podemos, permitir. Únicamente el basarnos, y lo digo asumiendo las críticas que a la Dirección General de Universidades se le ha hecho, en parte yo estoy muy a favor de todos los que nos han hecho estas críticas, de que los últimos proyectos de investigación, la última convocatoria de proyectos de investigación, se ha sacado con unas condiciones, con unos requisitos en los que las humanidades prácticamente quedaban fuera. Reconozco que eso ha sido así por una serie de motivos que exceden un poco a nuestra posibilidad y es que los fondos de los que nos nutrimos son fondos europeos. Y es una pena, es una auténtica pena ver que Europa pone una serie de condiciones que a veces
los estudios humanísticos no pueden realmente cumplir. Por lo tanto, lucharemos, intentaremos luchar también, intentaremos conseguir más fondos autonómicos para poner en marcha proyectos, porque quiero de verdad intentar convencerles, aunque mi oratoria no sea la de Cicerón ni mucho menos, de que realmente estamos trabajando para que no queden a un lado las humanidades, por interés personal, porque yo también me dedico a ello, pero también sobre todo por interés general, porque creemos realmente en ello. He visto que el título de este congreso son dos palabras maravillosas del latín, el otium y el negotium, y parece ser como que lo único que nos importa en esta cultura hoy en día es el negotium. Y sin embargo, Cicerón, cuando se marchaba a Tusculum a pensar, decía, nunca he estado más ocupado que cuando estoy aquí sin hacer nada, ¿no? Es decir, en el ocio. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es intentar ver la realidad desde otra perspectiva en la cual podamos pensar. Creo que también en este congreso se hace un homenaje a la profesora Francisca Moya, y que está aquí presente, ¿verdad? Pues encantada, porque no nos habíamos saludado, y me ha sorprendido gratamente el ver una entrevista que le hacen a un prólogo de un libro, creo que usted comentó, de un profesor alemán, que era Michael von Albert, en la cual precisamente me ha sorprendido, y para poder repetirlo, para esas citas que de verdad dicen algo, cuando dicen, ¿por qué hablan del latín como lenguas muertas? Lenguas muertas son las de muchos políticos que hablan mucho sin decir nada. Y yo creo que esa es una de las citas que quizás pues nos han conmovido más en ese sentido. Con lo cual, únicamente les quería decir, y perdonen que a veces hablo más cuando he dicho que iba a ser más breve, pero yo creo que el estado del bienestar que nosotros queremos conseguir no solamente es el estado del bien poseer, debería ser el estado del bien pensar. Y únicamente se puede conseguir eso con nuestras raíces. Muchas gracias y mucho éxito con el Congreso. Señoras y señores, buenos días, queridos amigos. Este es nuestro octavo congreso, lo cual efectivamente quiere decir que la CELAC sigue su andadura, y creo que su brillante andadura. Y lo primero que debo de hacer, me parece que es dar las gracias a las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí y que hayamos organizado este congreso con muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo, trabajo, pero creo que compensado por el éxito de convocatoria, por la cantidad de congresistas, el buen nivel o el magnífico nivel, diría yo, de las comunicaciones, amén, lógicamente, de las ponencias, que eso va de suyo, por eso se han encargado a grandes especialistas. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, nuestros anfitriones de hoy, que es el Ayuntamiento de León, al alcalde don Antonio Silva Rodríguez y a la concejala de Cultura Margarita Torres Sevilla. Muy especialmente también a la directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, porque además ha asistido de una forma muy precipitadamente, muy rápidamente avisada, y le agradezco infinitamente que haya venido, doña Pilar Garcés García, entre otras cosas porque además sus palabras son absolutamente alentadoras. No creo que nadie habrá en esta sala que no esté absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho.